Hey, it's Willie Nana with the Garcia team. As you're probably aware, we're always trying to boost our local winter economy by showcasing small businesses and restaurants. And in today's episode, we are spotlighting Borrego's Tacos. That's right. As one of Witter's busiest real estate teams, we are always on the go trying new places to eat and exploring new businesses. We are here to share those with you. We are the Garcia team, and this is Discovering Whittier. Mi nombre es Juan. Soy dueño junto con mi esposa del Borregos Tacos. Lo abrimos en junio del 2014. Gracias a Dios ya vamos para 6 años. Y pues también gracias a la gente que les ha gustado. Yo hace 18 años llegué a este país y fue mi primer trabajo en cosa curiosa en este mismo lugar. Yo empecé a trabajar aquí cuando estaba un hombre anterior, que era otra taquería muy, muy conocida por la ciudad de Whittier. Era muy popular y pues yo tuve el privilegio de haber trabajado con ellos durante casi 5 o 6 años. Este lugar era antes Tacos Yadiras, muy popular, y pues tuve el privilegio de trabajar con ellos, agarré mucha experiencia. Y pues cuando se cerró yo lo traté de agarrar porque pues me encanta cocinar. Pues lamentablemente no se pudo en ese tiempo. Entró otra persona y pues también trabajé un poquito con ellos y pues también no les fue muy bien, cerraron, y pues gracias a Dios aquí estamos nosotros ahora junto con mi esposa. Nos tocó la suerte de pues tener nuestro propio negocio y pues algo que yo tanto anhelaba, pues me encariñé con este lugar. Pues aquí la verdad toda la comida está muy rica, tratamos de hacer todo pues lo más que se pueda auténtica, casero. Pues mi mamá cocinaba muy rico y pues yo me acuerdo muy bien lo que le ponían las comidas y trato de agregarlo, ¿verdad? Pero aquí lo popular más pues son los tacos. Aquí todo se prepara fresco, nada usamos como enlatado. Puedo decir que el 95% de todo es fresco. Los tacos dorados muy buenos también, pues los preparamos al momento. Pues tenemos tacos de papa, tacos de carne deshebrada y de pollo. Los tacos que les decimos los tacos duros nomás son doblados y esos nomás llevan lo que es la lechuga, pico de gallo fresco y un toque de queso amarillo que es el cheddar. Y ya lo que es los taquitos, los que son enrollados, esos tenemos de carne deshebrada y de pollo. Esos también llevan su guarnición, pero esos llevan su crema y guacamole, que el guacamole pues es fresco. Y pues la gente también pide mucho lo que es el burrito wet, el burrito mojado, muy popular, bastante grande, y pues esos los hacemos al gusto de la gente. Si les gusta el picante, se los podemos preparar de salsa roja, que es la misma que lleva los tacos. Eso sí, es para la gente que le gusta pues lo picante. Y la gente que no gusta mucho el picante, lo preparamos con salsa verde. Es un burrito totalmente bañado en salsa y lleva también su guarnición de lechuga con crema y el guacamole fresco. Y adentro pues lleva su arroz, frijoles, su cebolla y cilantro y un poquito de queso adentro para los que son amantes del queso derretido. Y pues también lo que es muy popular aquí pues es el huarache. Mucha gente por curiosidad pues pide el huarache y huarache. Y pues se deriva porque parece que es la suela de un huarache y muy popular y la verdad también bastante rico. Pues ese lleva su frijol, la carne de su elección, lechuga, el pico de gallo fresco, guacamole, crema y pues su toque de queso de cotija. Los tacos más populares aquí y también la carne muy popular aquí pues es la carne asada. Tratamos de usar siempre carnes pues de lo mejorcito, la verdad. No le hace que ahora sí no ganemos mucho, pero lo que queremos es que la gente esté contenta. Y la cabeza, pues la cabeza en sí tiene mucha carne, lo que es la cabeza. Yo uso la parte de la cabeza, lo que es el labio. Otras taquerías usan lo que es el cachete, pero pues a mi gusto y a mi paladar, la verdad, el labio tiene un poquito de sabor muy diferente a lo que es el cachete.
el pastor, la verdad, también está muy rico. Si chequean nuestra página de Yelp, tenemos muy buenos comentarios del pastor, la verdad. Yo no uso el trompo, pero dejamos la carne marinada, lo que es por una noche. Y la verdad, nuestro secreto, pues creo que viene desde con mi abuelita. Lleva un toque muy diferente a los demás. Y creo que por eso hay muy buenos comentarios sobre el pastor. Pues para si tienen en mente hacer una fiesta o algo, pues estamos a sus órdenes. Nuestro principal son las taquizas, pero hemos hecho eventos también. Y el sábado pues preparamos menudo. La verdad, el menudo está muy rico, deberían de venir a probarlo. Y los martes tenemos la especial del taco Tuesday. En sí, pues cada día tenemos un especial, pero el Tuesday es el taco $1. Pues estamos ubicados aquí en 11873 Whittier Boulevard, en la ciudad de Whittier. Estamos adentro de una plaza que se llama Whittier Marketplace, enfrente del Banco del Chase. Y nuestro horario es de lunes a viernes de 10 de la mañana a 9 de la noche. Los sábados abrimos un poquito más temprano, abrimos a las 8 de la mañana, 9 de la noche. Los domingos pues descansamos y pues síguenos en nuestras páginas de Yelp. Estamos en Facebook y en Instagram. Y pues gracias. Hey, thanks for watching another episode of Discovering Whittier. If you know of somebody or a business owner that would like to be on one of our next episodes, simply contact us at 562-756-6465, or you can also email us at discoveringwhittier@gmail.com. And don't forget to like us That's follow us down below. We'll see you soon. Bye.